Bueno, pues ahora sí que sí. Vamos a jugar a The Exit 8. Hago ya el aviso porque es que ya entras y ya juegas. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal y cómo se juega esto. Así que a partir de ahora soy TikToker. Amigos, es lo que hay. Bueno, como veis, el juego se ve que flipas. O sea, realmente el juego se ve increíble, ¿eh? Con la iluminación y todo. Flipas, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Pues bueno, y como podéis observar, estamos en el metro. Y dentro de eso, lo que he visto yo de este juego es que tenemos que estar pendientes de las cosas. Me refiero a... ahí hay una cámara. Ahí hay una trampilla. Son 2, 4, imagínate, 5, ¿no? 5 luces por arriba. El cartelito este. Lo que tenemos que es un poco fijarte en los detalles, porque iremos pasando. O sea, la clave es salir, ¿vale? Pero conforme vamos pasando por el metro, tendremos que ver si todo cumple esta foto y entonces tiramos para adelante, o si no la cumple, vamos para atrás. ¿De acuerdo? Así que más o menos nos tendríamos que quedar un poquito pues con lo que estamos viendo por aquí, que si 8 del 8 el mes abierto, que si el dibujito este, ¿sabes? Que si hay tres puertas, que si dos rejillas, que si aquí pone Exit 8, pues todo eso hay que verlo, ¿sabes? Que si Doxa Lozui y el perrillo ese, pues un poco en general es eso, ¿vale? Sí, parece un poquito las Backrooms, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces. Es que he visto una persona jugar, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se ve increíble, eso sí. Se ve pero increíble. Mira, tío, este es el suelecito del metro, ¿eh? Literal, tío. Pero bueno, ¿ves? Tú llegas aquí y si te metes bien, pues entiendo que no. O sí. A lo mejor es que empiezas en la 0. Vale, entonces, estamos... El Menda este que viene, también hay que tenerle en cuenta, ¿eh? Puede ser que traiga cambios. ¿De acuerdo? Así que lo dicho. ¿Ves? 2, 4 y 5. Yo creo que la primera era como el tuto. Y empezamos en el 0. El tío tiene un móvil, tal, no sé qué. Luego ya veréis que pasan cosas, ¿eh? Luego ya veréis que pasan cositas. Te iba a decir, digo, el orden este está bien. Me raya, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Bueno, de momento no hay nada que yo vea distinto, ¿no? Si le sigues, no pasa nada. No pasa nada. La clave es que elijas bien. Tanto ir para adelante como ir para atrás. ¿Sabes? Esa es la clave. 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cartel. Parece que todo está igual que en la otra, ¿no? Parece que sí, ¿no? Sí. Parece que sí. Venga, vamos para adelante. A ver qué pasa. No sé qué ocurre cuando eliges mal, ¿eh? Todo se ha dicho. Vale, hemos elegido mal. Se supone. Se supone que sí. El cartel de los ojos no estaba. Hemos elegido mal. ¿Qué pasa, Kiren? Bueno, empezamos, entonces. O sea, había algo que no estaba bien. No, pero no es que no estuviese. O sea, el cartel ese tiene que estar, ¿eh? O sea, ¿se entiende? El cartel tiene que estar. A dos trampillas. Eso también. Esto también. 5, 6, 7 por aquí. Hay que ver también estos carteles, tío, que todo esté bien. Sí, sí, pero el cartel este tiene que estar, ¿eh? Ah, también hay que ver acaso a lo mejor los cuadritos que hay aquí hasta la línea esta amarilla, ¿sabes? 2, 4, 6, 8. Historietas así, es que puede estar en cualquier detalle, ¿eh? A ver, voy a tirar para adelante. Yo de momento así, viéndolo así en general, parece que todo está bien. ¿Qué va, tío? Pff.
La paranoia, ¿eh? Claro, es que como tampoco sabemos todo lo que está bien, bien de... ¿Sabes? Todas las cosas que están bien o no. Pues... La paranoia. Entiendo que ahora lo que vamos a hacer va a ser ir para atrás. ¿De acuerdo? Da mal rollito, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir para atrás. Claro, encima están japoneses, así es que no hay quien se entere. Vamos a ir para atrás en la cero, venga. A lo mejor la cero te lo ponen así a posta, ¿eh? Para que entiendas que... Uy, este hombre se queda aquí esperando. Ah, a lo mejor es que esto no tenía que pasar. Tú me vas a dar un miedo. ¿Me está dando un miedo? What the fuck? ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Ah! Mira, el cartel este está mal. ¿Lo veis que el cartel estaba ahí? ¿Veis que todos los carteles están cambiados? ¿O no? Ah, no, es que hemos ido ahora por la parte de... No, 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 estamos por la parte de atrás. Uf, qué paranoia. Voy a seguir yendo para atrás. A lo mejor ahora, como es la primera vez que jugamos, tenemos que ir para adelante y ya está, ¿sabes? Es que no lo sé, ¿eh? Vamos a seguir para adelante. Que parece que no sale el hombre ese andando. ¡Mira! ¿Veis eso? Está mal. Esto está mal. Entonces, sabiendo que eso está mal, nos vamos para atrás. ¡Amigo! Vale, primera planta. Ya hemos pasado. Ya hemos pasado. En el de Observer también, tío. Lo tengo pendiente, macho. El de Observer. Vale. Estamos, ¿eh? De momento, cartelito de no smoke. Esto está bien. La cámara. Las tres puertas, dos rejillas. Este hombre tiene todo normal. Sí, parece que sí. Mira, que ya vamos acostumbrándonos. Movie Fest. Vale, parece que todo está... Todo está bien, ¿no? De vez en cuando se oye clic. Vale. El de Observer la polla, ¿eh? Está muy, muy bien. Rollito Cyberpunk. Mira, planta número 2. Vale, hemos elegido bien. Esa habitación estaba toda bien. Estaba toda buena. Camarita. 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí. Cartelito. ¡Ah! El suelo. ¿Lo veis el suelo? Que son caras. Esto no tendría que ser así, ¿no? Vámonos para atrás. La 3, vamos. Está guapo, tío. Como idea, está guapo. 5. La trampillita. El cartel. El suelo está bien también. Esto parece que todo normal. Este hombre está bien. Tres puertas. Si alguien ve algo,
Chiváis, ¿eh? Yo de momento veo todo normal en este guardo. 7. Esto para acá. Yo creo que sí. Vamos. Mierda. Había dos rejillas. Estaban muy juntas las rejillas, a lo mejor. Puede ser, no te digo yo que no. No, las rejillas tienen que estar... O sea, ahí a la derecha siempre hay dos rejillas, eso sí. Pero no sé si estaban tan, tan juntas. Siete, la cámara. Moviefest. A lo mejor el cartel no ponía Moviefest. Pasa Nemesis. Vamos a tirar para adelante, ya que es la primera, me da un poco igual. No quiero perder aquí mucho tiempo. Si está bien, bien. Si no, para adelante. Vale, esta estaba bien. Ok. ¿Estabas viendo a Currito? ¿Estaba jugando al huevo o qué? Vale, la cámara. Aquí hay 5. El suelo parece que todo está bien. Y a ver qué pasa. Este menda parece que todo en orden, ¿no? Ah, también tengo que ver el cartelito este, por si acaso. Vale, y 7. Claro, este a lo mejor cambia algo, tío. Es el simulador de Metro Madrid, eso es. Y de perderte. De perra hay que fijarnos, si está así en la... En la foto. Yo aquí no veo tampoco nada distinto, ¿eh? No, no, este juego puede ser muy, muy cabrón, ¿eh? Muy cabrón, además. Yo lo veo todo normalito. Vamos a ver. Vale, está bien. Venga, nivel 2. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lo veis al fondo? What? Me apetece acercarme, la verdad. Pero por otro lado, no quiero ni asomarme. Por otro lado, no quiero ni asomarme. Vámonos para atrás. Vale, la 3. Sí, era como alguien en la pared, ¿eh? No, no, al fondo había alguien ahí como si fuera a la pared. Vale, camarita. Por aquí viene el menda. 2, 3, 4, 5. Rejilla. El cartel este está bien, normal. Uf, cómo juega esto con la paranoia, ¿eh? Vale, este tío todo normal, ¿no? Ya, es entrenamiento de memoria, ¿eh? Total. Vale, el tema de las puertas me parece que está bien. El perrichi por aquí. Esto por acá. El cartel también está bien. Las rejillitas, Moviefest, la cámara, puertecita, la luz. Creo que está todo guay, ¿no?
Jodidos japoneses, la verdad es que sí. Vale, luces, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta no me suena a mí, ¿no? Este panel aquí no me suena a nada, ¿eh? ¿Os suena a vosotros? No, son tres puertas. Siempre a la derecha. ¿Os suena este panel? A mí no me suena a nada, ¿eh? Vamos para atrás. Es que este panel no me suena, pero nada, ¿eh? Vamos para atrás. Cagaste, ¿verdad? Pues sí, sí que estaba. Sí que estaba, sí que estaba. Bueno, vamos a empezar. Cagaste, cagaste, cagaste. Vale. Hay algunas que son como muy evidentes y hay otras que no son tanto. Pero bueno, al final vas aprendiendo poco a poco. Ya te digo que la peña que ha hecho el videojuego dice que en unos 15 minutos, media hora, terminas haciéndolo, ¿no? Porque claro, al final te vas quedando con todas las cosas. Tampoco hay 200.000. Y en esa línea, pues ya está. ¿Sabes? Aprendido. Pero sí, sí que estaba ese panel, tío. Pues yo no me había fijado hasta el momento, ¿eh? Yo no me había fijado hasta el momento. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carteles y demás. Venga. Vale, primero. No, no, está bien, está bien. De momento está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Hay un panel. Cartel de prohibido fumar. ¡Eh! Esa cámara. Esa cámara roja. ¿Lo veis? Va para atrás. Vámonos. Nivel 2. Va, esta era facilita también. 2, 3, 4 y 5. Panelito. Tabaquiño. De momento todo normal. Dos paneles, tres puertas. Carteles. Tiene pinta de que... de que todo bien. Este tío tranquilito. A ver si por la espalda va a tener algo en algún momento. O a lo mejor aquí de pronto hace una pirueta o lo que sea. ¿Sabes? Me gusta quedarme viéndole. ¿Quién será ese tío en el lore, tío, del juego? Esa es mi pregunta. Ese tío tiene que ser alguien. A ver, este parece que está todo normal, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo este lo veo todo normal, ¿eh? Vámonos. Vale, bien. Está dando paranoia, ¿eh? A ver si baila break, ahí se pone ahí. Camarita. Dos, tres, cuatro, cinco. Panelito. Tiquití. De acuerdo. Dos paneles. Esto por aquí, esto por allá. Bien normalito. Mi pana. Yo creo que este... también pinta bien, ¿no? Esta. 7. Yo este me pinta bastante bien también, ¿eh? Jugar a esto drogado, sí, sí, ¿eh? Yo creo que este pinta bien, ¿eh? No sé, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. A 4 ya, ¿eh? Cuidado. Cuidado que llegamos a la medianía, ¿eh? Del juego. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Drogado, follado, es que yo no sé cómo se...
5. Vamos. Ya ves, la escena del hotel de las gemelas, total. ¿Eso es normal? No lo sé si es normal. Yo ya no sé lo que es normal en este juego. Vale, camarita. 5, panel. Cartel. Vale, este tío parece que todo normal, ¿no? Todo normal, mi pana Miguel. Aquí. Tío, sobre todo el silencio, el ruido de este estático, ¿eh? Ahí. El puto metro, ¿eh? Tiene un algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No miro nunca el panelito este de Concourse, ¿eh? Tengo que fijarme por si acaso. Vale, yo este. A riesgo de equivocarme, lo veo todo muy normal, ¿eh? ¿No? Sí, tenía móvil. Yo, a riesgo de equivocarme, lo veo todo muy normal. Vamos para adelante. En algún momento la cagaré. Me cago en su puta madre. ¿Qué coño ha sido, tío? ¿Qué coño nos hemos comido, tío? Me cago en mi puta calavera. ¿Qué me habré comido, tío? Vete tú a saber. Se nos escapa algo, tío. Yo creo que algo de algún cartel o algo se nos escapa. Pensad que no siempre es igual, ¿eh? Es que claro, si supiese que... ¡Ah! ¿Cuál dices? ¿Qué trampilla? Por lo que sea, por aquí no es. ¿Esta trampilla dices? No, pero yo creo que esa no cuenta, ¿eh? ¿Tú no lo oyes, tío? No tenemos que abrir, no da cosa de... A ver. No te empuja y todo, ¿eh? Pasillo largo. Pero ¿cuál de todas? Es que hay como tres. Está esa trampilla, luego está esa y luego hay otra ahí a la izquierda. Es izquierda, derecha, izquierda. 5. Cámara. Suelo. 4. 8. Tabaco. El calvo. ¿Todo bien con él? Todo bien con él, ¿no? Vale, carteles. Puertas, a ser posible que no me metan el susto del siglo. O sea, la primera esa estaba a la derecha, ¿tú crees? Un poco raro, ¿no? Que se me pasase. No, yo creo que es cuando veníamos de por atrás, pero vamos, no lo sé. Ya veremos. Para la siguiente andaremos un poquito más atentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? A lo mejor los números pueden cambiar o el retrato este, los ojos. De hecho, en esto nos tenemos que fijar, ¿eh? Tiene un ojo de color y el otro no, ¿eh? Me raya, ¿eh? Me raya porque no sé yo si eso era en gris o era con el ojo ese de color, ¿eh? Vamos a tirar para adelante y lo veremos. Sí, porque como estamos en la primera no pasa nada. Pero si es así, ya sabemos que eso puede ser un cambio, ¿vale? A tirar para adelante. Pues no. Es así, es así. Vale. O sea, todo lo que hemos visto ahí es así.
Dice, don't overlook any anomalies. If you find si tú encuentras anomalías, date la vuelta. Dice, si no encuentras anomalías, tira para adelante. Y ya está. Y que tienes que llegar a la planta 8. ¿Vale? Así que ya sabes. Esta tiene que estar ahí. Siempre. Luego son 5 en el techo, 5 luces y una a la izquierda, una trampilla a la izquierda. El cartel del este a la derecha. 4 bloques aquí y lo amarillito. Y 8 bloques aquí y ya está, y la pared. Eso por un lado. Por otro, el calvete este con el botón desabrochado siempre. Su mobilito, su tal y sobre todo su coronilla. Y para adelante. No, no creo que en este juego se muera, no lo sé. Esto por aquí. Es que como cambien cosas, pequeñas cosas de los carteles, nos podemos volver locos, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Nos mojamos! ¡Le da igual! Vale. Digamos que sí que había alguna anomalía. Los carteles y el calvo nos va a joder. Sí. Vale, 1, 2, 3, 4 y 5. La camarita, el cartel. Vale, este tío parece muy igual, ¿no? Normalito. ¿Estáis preparados para que juegue yo Juan esto mañana? Estáis preparados, ¿no? ¿Eh? Estáis preparados. Para que nos copie una vez más. Vale, esto parece que todo está en regla. Concourse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, dos rejillas, tres puertas. Tal. Yo creo que este está guay, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Que este está guay. Yo lo veo guay, guay. Parece que sí. Vamos a ver. Hay que comprobar. No queda otra. Bien, todo guay. Correcto, en orden. Vámonos. Ti, ti, ri, 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 5. Trampillita, tal. 4. 8. Cartelito. Y demás. ¿Tú todo ok, primo? Todo ok. Te mira también más estas puertas, a ver si hay algún escrito o algo de eso. El ojito esté bien. Estoy contando los pirrispis que lleva en el este. No voy a ser que también cambien, ¿sabes? Ya, ¿habéis visto el cartel de los ojos? Que se han movido, mirándome. Qué puto mal rollo. 5. Su puta madre. Su putísima madre. Vale. Bueno, estamos en la 5 ya, ¿eh? 5. Panelito. Claro, fijaos, tío, porque a lo mejor hay cosas que cambian, que se mueven. A lo mejor el humo del tabaco hace... ¿Sabes? Este tío todo normal. Su puta madre, tío, con los ojos.
Vale, bien. Exit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panel a la derecha, panel a la izquierda. Perritos. El ojo. ¿Ves? Este cartel es normal. Todo bien. La luz esa también. Las puertas parece que todo bien. Concurso. Yo este me pinta guay, ¿eh? Este no me pinta distinto, ¿no? Claro, claro, es el cartel tiene que estar, pero no se tienen que mover los ojos. Ya da miedo, ¿eh? No ver nada raro, tío. Vamos. Vale, bien, 6. Cuidado, ¿eh? Estamos, ¿eh? Estamos, las 6, venga. No queda nada ya. 2, 3, 4 y 5. ¡Hostia! Mira cómo viene el pibe. ¡Ah! ¡A 7! ¡Ping! Se queda ahí. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Cartelito aquí. 4. 8. Cámara bien. No smoking. Bien también. Este menda corre con naturalidad. Normal. Carteles. Pinta bien. Pinta bien. Pintan bien. Las cámaras también. Concourse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tram. Uf. La trampilla estaba a esa altura. No estaba justo entre medias del flexo. O sea, del flexo del. De la luz. Su puta madre. Su putísima madre, tío. Es que no me acuerdo si estaba aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, Yoga? Sí, o sea, a la derecha, Poleticius, a la derecha había una trampilla. Pero no sé si aquí o estaba aquí más en medio. Si queréis mirar, estamos ya a puntito, además, ¿eh? ¿Está bien en el medio? Dice Yoga. Vale. Me fío de ti, ¿eh? Pues si no es eso, todo está en orden. Parece que todo... Parece que todo está bien. No parece que nada esté mal. A mí todo me cuadra. Que no recuerdas eso, ¿no? No, no, sí, juega con eso el juego, claro. Yo lo veo todo bien, ¿eh? No, no, venga, vamos a confiar en ti, es lo que hay. Si vamos al acero y empezamos de cero, pues te tengo que reventar la cabeza. Pero puede que haya sido por otra cosa, ¿eh? Oh. Oh. Vale. Mensaje eliminado. Veamos, veamos, veamos. Cercionémonos ahora. Hemos aprendido, estamos un paso más cerca. Que parece que estemos un paso más lejos. Estamos un... Hombre, este creo que está claro, ¿no? Hay algo que me dice que... No sé. ¿Qué creéis? Tu récord fue llegar al 5, ¿no? Hemos llegado al 7. De momento, que cosa que está bien. Vale, el 1, venga. O
Hostia, te iba a decir, digo, ¿no os parece más estrecho? Pero no. 2, 3, 4 y 5. 4, 2, 4, 6 y 8. Es ya la paranoia, que me come. No, pero el cartel ese estaba bien, Debe ser alguna otra cosa que nos hemos... Que hemos pasado... que ha pasado desapercibido, para nosotros. La taquilla estaba bien, sí. Si os dais cuenta, veis que el panel ese estaba bien. Bueno. Digamos que este a lo mejor no es, ¿no? Digamos. Ya, lo que nos la juega pueden ser los carteles, Pues pueden ser cambios muy, muy pequeñitos y... Vale, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 6, 8. No smoking. El Menda. Parece que este tío actúa con normalidad, ¿no? Exit. Cartelitos de momento bien. Yo sobre todo me fijo en lo de New Open y en la foto del perro, por si cambiase. Pero claro, el resto de datos no. Igual tiene algo que ver. Y estos a lo mejor también. Es que, por ejemplo, un cambio en este cartel, tío, me pilla sí o sí. ¿Sabes? Concourse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El panel bien. Las cámaras también están bien. El suelo parece que está bien. Yo creo que esto está bien todo, ¿no? En Steam, en las propias propiedades de Steam, de ajustes de Steam y demás, puedes poner que se pongan los frames a los que va. O sea, los FPS. Bueno, sí, los frames. Vale, yo creo que esta está guay, Yo no veo nada aquí alarmante en esta. Así que vamos. Vale, bien. Nivel 3. Venga. Pa'lante. Vale, estamos. Venga. De momento no se han repetido ninguna sala de los fallos. Que eso está bastante guay. Supongo que en algún momento se repetirán. No, no puede estar así constantemente, tío, con cositas nuevas. Aún así, ya los detalles que tiene ya me parece curioso. Es un juego de 3 euros, Tampoco... O sea, dentro que cabe, tío, está muy bien. Vale, este tío... Hay que ver siempre por dónde camina, Porque a lo mejor camina un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. Y eso puede ser también el este, Y no nos damos ni cuenta, Así que... Para pensar, señores, para pensar. ¿Los pasivos cambian de forma aleatoria? Sí, exacto. Exactito, exactito. Vale, igual, de momento... ¿Este había dos líneas? ¿En el cartel? Igual no me he fijado de eso, Yo no sé si había una línea roja en ese cartel antes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, los paneles están en su sitio. Y esta puerta tenemos que fijarnos si el mensaje de esta puerta es distinto que el de esta. ¿Vale? Bueno, de hecho, cada uno es distinto. Qué mal rollo, de que te pase eso,
Qué puto mal rollo de que te pase eso, de verdad, en el metro, ¿eh? Hostia, tú imagínate. Joder. Creo que lleva el cuello de la camisa. Joder, tío, es que no puedo seguirle ya. Creo que lleva el cuello de la camisa más abierto. Creo que llevaba dos desabrochados. Y siempre lleva uno solo. Creo, ¿eh? Aparte, los carteles son más grandes. ¿Ah? Los carteles son más grandes. ¿O veis? Bastante más grandes, de hecho. Vale. Vamos a... Si el tío está esperando aquí... Vale, la 5. Ah, pues no, llevaba solo uno. Vale. Veamos, los carteles nos han... Nos han ayudado. Lo bueno es encontrarlo, tío. Lo jodido es que todo esté bien. ¿Sabes? 2, 3, 4 y 5. Lo jodido es que todo esté bien, tío. Porque cuando hay algo que canta, pues bueno, te vas para atrás y ganas y ya está. El problema es cuando no canta nada y tienes que tirar para adelante. La cero, ¿vale? Ah, porque hemos hecho lo que no teníamos que hacer. Porque te ha salido cuando no te ha salido en el 8. Ey, la camisa de este tío tenía una línea ahí. A ver. Pues sí, debe ser, ¿no? Vamos. Pues eso lo podemos tirar para adelante, entonces. La cero a lo mejor solo podemos... Sí, la cero debe ser de prueba, ¿eh? Para que veas todo. Tal y como es, ¿no? Para que no te rayes. Y digas, vale, esto es así. ¿Sabes? Claro, lo que pasa es que me he ido para atrás. Con lo cual... 5. ¿Por qué, Kuren? A mí me acaba de dar la bienvenida al chat del este. Creo que se ha caído Twitch, ¿eh? Ah, no, se ha caído mi directo. ¿Se ha caído el directo o qué? No, me pone... rarísimo. O sea, me pone que estamos en directo desde hace una hora y 11. Pues es gracioso porque me pone que no se ha caído, pero sí se ha caído. Porque luego me pone que 0-0. Bastante bien, la verdad. ¿Formará parte del juego? Bastante rato, se ha caído 7 minutos. O sea, ¿no habéis visto lo de las escaleras? Vaya paranoia. Está bien, la verdad. Bueno, pues lo siento, pido perdón. No sé qué habrá pasado. No sé si es mío, de Twitch o de quien sea. Pero bueno. No sé lo que habéis visto, pero no hemos llegado. Vale, hemos llegado a la cero y había unas escaleras y he subido y como que se ha acabado el juego. No se ha acabado, se ha quedado en negro y hemos vuelto a la cero. O sea, rollo de que por ahí no era, vaya. No, y no me cargaba el chat. No me cargaba el chat, además. Eso he visto cuando me das tu tarjeta. Voy a tirar para adelante porque no sé, ni me he fijado. Vale, estamos en la 1. Venga, va. Ya, Twitch en el móvil, además, cositas, ¿eh? Sí, cositas. Pero bueno, hemos estado cerca, tío, de conseguirlo. Hemos estado cerca de conseguirlo, pero no lo hemos conseguido. Así que... A seguir. Pero estamos ya cerquita, tío. Estamos cerquita, hazme caso. Hazme caso, que no nos queda nada. 5. Vale. Smoking. El pavo este, normalito. Vale. Normalito en su normalidad. Bien todo. Vale.
Vale, yo aquí todo lo que veo lo veo bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7 también luces. Tres puertas, cada una con su bifostio. Makeup, 2, 4, 6, tal, 8. Bien. Aún así, de normal, por lo menos, claro, las veces que nos hemos dado cuenta suelen ser cambios como evidentes. Pero vete tú a saber. No, yo veo todo bien. Veo todo normal, la verdad. ¿Vale? La 2. Venga. Cinco, plaquita, cartel, cinco, suelo, 2, 4, 6, 8. ¡La cara! Todo normal, sigamos. Vamos. Ya, es que no estás nunca 100% seguro. Esa es la clave, ¿no? Vale, veamos. Cámara, 5, panel, 4 y 8. El tío va por la línea correcta, no smoking. Tú por las mañanas, no sin cara, ¿eh? La paranoia, ¿eh? La paranoia. Vale, el tío este parece que todo correcto, ¿no? Su móvil, su pose, su... Tito, 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 tito. Tres puertas. Siete. New open. Tal. Parece que te miran, ¿eh? Esos ojos. Uf, te diría que este también todo bien, ¿no? Te diría que este también todo bien. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Oh. Mirad esto. Anomalía. Vale, ya sabemos que el pomo ese puede estar mal también. La 4. Pues a puntito, ¿eh? De pasar, sí. Vale, por aquí. Camarita. 5. Cartel. Mola cuando entras aquí y es súper hiper mega evidente, tío. Y dices, ala, venga, vámonos. Que te lo regalen, ¿sabes? Pero cuando no, es una movida. Me rayo un poco porque ahora va solo en este cuadro, ¿lo veis? Yo creo que antes andaba y iba por los dos, ¿no? ¿No os da esa sensación? De que este tío antes andaba por los dos. Andaba por el cuadro 3 y el cuadro cuarto. ¿Quién coño pone el pomo ahí? Eso digo yo. Vamos a ver si encontramos algún fallo evidente, pero puede ser eso, ¿eh? No me la voy a... No, igual va a ser esto, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Hay aquí alguna anomalía? Yo no lo tengo claro, ¿eh? Vámonos para atrás. Vale, estamos en la 5. Vamos. Camarita. 5. Cartel. 4. A ver por dónde anda. Ah, no, no, no. Pues siempre anda por el tercero. Sí. Smoking. La maleta todo bien. El este también, ok. Piquios, ¿qué pasa? Vale, las caritas, la carita bien. Igual de este cartel solo le cambia la cara a la tía, ¿eh?
Vale, los pomos están bien. La rejilla está bien. El exit está bien. El número de estas está bien. Arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. De momento no se ha repetido ninguna cosa que estuviese mal. Ninguna anomalía, ¿eh? Que eso es un detalle, tío. Parece que no, pero... eso mola bastante. Yo de esta sala no encuentro nada que esté cambiado, tío. No sé vosotros. Suelen ser cosas que dan... o sea, no suelen ser fallitos, ¿eh? Suelen ser algo o evidente o que o creepy. ¿No? Suele ser o evidente o creepy. Vamos. ¿Faltaba la primera puerta? No, eso sí que lo hice, eso sí que lo hice. Me fui para atrás cuando faltaba una puerta. Ah, venga, no la jugamos, tío, es lo que hay. Vale, la 6. Estaba todo bien. Uf, volvemos, volvemos. Sí, en esa lo vi, que faltaba una puerta y dije, para adelante. Vale, 5. Panelito. Cartel de tabaco. Hombre, me parece raro que haya dos seguidas sin anomalía, pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Este tío parece de lo más corriente, ¿no? Sí. Tres puertas. Los carteles. El de exit. Concourse. Las puertas. Parece que están bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este no hemos visto nunca ningún cambio en este cartel. Seguro que en algún momento nos toca. Tío, yo esta sala la veo toda bien, ¿eh? Yo esta sala la veo toda completamente bien, ¿eh? Pasamos, ¿no? Yo es que la veo perfecta, ¿eh? Yo la veo perfecta, tío. ¿Apuntaba para atrás el qué? Apuntaba para atrás. El cartel de arriba apuntaba para atrás. No, yo creo que apuntaba bien. No, ese tiene que apuntar así. ¿Y si voy para atrás pasa algo? A ver. Ah, entiendo que... si intento hacer el truqui, ¿no? Está este pibe y me pone el acero. Claro, y empezamos. Pues nada, empezar. Vamos. Veamos, veamos. Ahora nos fijaremos. Si apuntaba para atrás o no. Sí, total. 2, 4 y 5. Un cartel. El suelo bien. Este tío anda normal. Te empiezas a desesperar, ¿eh? ¿A que sí? O empiezas a volverte loco, ¿eh? 4, 5, 6, 7. Panel. No, ¿ves? Apuntaba así. Yo esta habitación la veo perfecta.
No veo ningún fallo evidente. Ni nada. Vale, la primera. ¿Estaba dado la vuelta al cartel, dices? Ah, no, no. Vale, vale, estaba bien. No smoking. Cuatro. Ocho. Tío, en algún momento se van a tener que empezar a repetir los... las cosas que estén mal, ¿no? Cuatro, cinco, seis, siete. Paneles bien. Cardeles parece que están bien. Oh, lo veis, ¿no? Este cartel está mal. Va para atrás. Vale, ya hemos visto la diferencia de ese cartel, ¿eh? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Ese cartel estaba así de normal? ¿Con el brazo que le va a explotar? ¿Sí? ¿De cuándo? Mira, esto es lo que me pasó la anterior vez. Voy a subir, ¿vale? Las escaleras. Esto es justo cuando se cayó el streaming. Haces así, parece que suben las escaleras. Y te dice que una polla. Que ni mucho menos. No, no, es que ese no es el final. Claro, lo que te está diciendo es que no has llegado a la salida 8, ¿sabes? Que por ahí no es. Claro, claro. El descenso a la locura. Puede ser, ¿eh? Que a lo mejor cuando tardas mucho ya te vuelves tan loco que te dejan una salida ahí para... Pero que no es una salida, vaya. Pero a mí me da, tío, que el cartel no estaba así, ¿no? Con el brazo tan reventado ni nada. Pero bueno, yo qué sé. A ver. Ah, pues sí, tío. De normal estaba así. Joder, pues mira que lo he visto veces, ¿eh? Tío, a mí me da la sensación de que van cambiando cosas, ¿eh? ¿Se ha ido el streaming? ¿Otra vez? ¿Cuatro, cinco, seis, siete? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, yo este lo veo normal. Voy a tirar para adelante. Como es de los primeros, me da igual ir más rápido. Vamos. Pero, tío, yo... juraría, tío. Pues mira, pues algo había mal. ¿Qué pasa, Javi? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Vale, 6 y 8. Estamos jugando a Paranoia, el videojuego. Paranoia, el videogame. Vale, parece que este tío normal. ¿Tenés editor? No, pero ahora mismo no lo estoy buscando, tío. Gracias. Cuando eso, pues ya veré. Pero ahora mismo estoy... estoy ok. Estoy done. ¡Oh! Mira, este sí que tiene el cartel al revés. Mira. Ahora sí que está al revés el cartel. Sí. Ah, y este también. De hecho, sí. Vale. Ya extraño el laberinto del Zelda, ¿eh? Total. Vale, esa siempre estaba ahí. Aquí. Dos, cuatro y cinco. Cuatro, suelo. Ocho, perfecto. Esto aquí bien. Cartel de no fumar. Este pavito
Parece que todo correcto. Parece que sí, que todo correcto con él. No, no, ayudar, ayudar. Si estamos aquí haciéndolo entre todos. ¿Qué coño? Sí, sí, sí. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo. ¿Veis eso, tío? Nos acercamos. Va horrible Twitch hoy, ¿no? Por si acaso. Ahora por la noche. Vamos. Vale, la 2. ¿Le han hablado de la palabra del señor? Vale, 5. Panel. Cartel. 4. 8. Uf. Qué mal rollo, pero qué bien que sea tan evidente. Ese. Es gratis. Vale, por aquí todo bien. Por aquí el Menda ready. Sí. Este cartel todavía no hemos visto ningún cambio, tío. Igual me tengo que fijar más, ¿eh? Igual las flechitas estas... No lo sé, ¿eh? Habrá que mirar lo de los horarios, aunque me extraña que sea algo tan simple y llanamente. Y el de los perritos igual, ¿eh? No hemos visto ningún cambio en el de los perritos. Por lo menos que nos hemos fijado, ¿sabes? El cigarro está al revés. No, 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 no. El cigarro está bien, el cigarro está bien. Era así, era así. Pero bueno, siempre está bien, ¿eh? Ir preguntando y demás, así nos fijamos más incluso. Y sí, tío, el de la guitarra tenía así el brazo con las llamas. Pues ni me fijé, tío, en ningún momento, ¿eh? Pues qué putada, tío, porque estábamos ya en el 6 y la cagamos, macho. Pero bueno, cosas que pasan. Creo que esta habitación está perfecta, ¿no? Creo que esta habitación, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Creo que esta habitación está bastante bien. ¿No? Yo de esta habitación no veo nada distinto. Pa'lante, venga, vamos a ir pa'lante. Hay que jugársela, hay que ir con ritmo. Vale, bien, 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 bien. Está bien. Está bien, todo en orden. 5. Cámara... 4, suelo bien. Vale. El exit está bien. Este me parece que está bien, ¿no? Me voy a quedar siempre mirándole hasta el final, tío. No vaya a ser que... Que en alguna de estas cambie su comportamiento. ¿Sabes? Que igual nos pasa eso, ¿eh? Que vemos toda la habitación normal, pero el tío a lo mejor aquí al doblar la esquina cambia de maneras. Vale, perritos, bien. La gente está, no sé si cambiará algo. El cartel parece que está bien también. Cartel de la gente, que vuelva. Dímelo. Algo que te raye. No estaban todas las bancas ocupadas del cartel. Buah, ni idea. Eso hay que ver. ¡Ampi! ¿Qué pasa? ¿Esto qué es lo que es? Esto se llama The Exit 8. Y es una paranoia de videojuego. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tirar para adelante. Si hay algo, nos fijaremos otra vez en el cartel. ¿Vale? En si estaban todas las personas sentadas o no. Pero yo de momento lo veo todo demasiado bien. Demasiado normal, diría yo. Vale, estaba todo bien, estaba todo bien.
Estaba todo bien, tío. Uf. Venga, a 4. Es un rollo backroom, sí. Con mucha paranoia. Esquizofrenia, que flipas. 2, 4 y 5. Tenemos que ver si hay algo que esté que tenga una anomalía. Si hay anomalía, te tienes que ir para atrás. Si no lo hay, tienes que seguir para adelante. Tienes que llegar a la planta 8 del metro y así podrás salir. 2, 4, 6 y 8. Vale, parece que este tío todo correcto. Vamos a seguirle hasta el final. Vamos a hacer lo mismo de antes, que no tengo prisa. Pero nos hemos encontrado ya 20 anomalías fácilmente, ¿no? Distintas. De momento no se ha repetido ninguna, ¿eh? Supongo que en algún momento se empezarán a repetir, tío. No queda más. Las dos trampillas estas dicen... No, no, no. Estas estaban ahí. Estas estaban ahí. El resto de momento... Bien. No hay nada que me escame. El cartel con la peñita está idéntico. Este igual. Las puertas... Yo veo que todo bien. 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. 7 también arriba. 7 luces. Estas dos puertas aquí bien. Los ojos no me miran. Todo fino, ¿no? Ya, sería el tercero que está todo bien. Ya, pero... Yo no puedo jugármela, tío. Yo es que veo todo bien. Me tendré que fiar. ¿Sabes? Y yo que pensaba que me iba a pasar en 15 media hora, tío. Si fallas, vuelves al principio. Si fallas, vuelves al putísimo principio, tío. Wow. ¿Qué cojones estaría mal, tío? Vale, este flexo está... O sea, las luces están giradas, lo veis, ¿no? No hace falta que seamos muy esto. ¡Qué hijo de puta! Se guarda las evidentes para el final. O sea, para el principio. Vale, ¿por aquí qué? 5. Lo he hecho mal para ver, para que Ampizarro viese lo que pasa. ¿Vale? Si te penaliza o no. No por otra cosa. Su puta madre, tío. Oh, había algo que estaba mal. Había alguna anomalía, pero vete tú a saber cuál. Vete tú a saber cuál. Vale. Twitch va increíble, ¿no? Nos está dando problemas a cada uno de manera individual. Deben de estar haciendo algún cambio, ¿no? Aprovechando que es por la noche, pero claro, a nosotros nos toca los cojones. Pero bueno, cosas que pasan. Tío, yo esta habitación la veo normal, tío. No me voy a tirar aquí mucho más tiempo. ¿Vale? Vale. Nivel 2, venga. El récord ha sido el 7, ¿no? Creo. Puta madre. Eso es. Mientras que no me dé problemas en la cuenta bancaria, que me la da. Vale, el tío este... Lo más normal del mundo. De nuevo, no sé si en este pasillo ya puede dar anomalía, pero por si acaso...
Nah, no tiene pinta, ¿no? De que en ese pasillito sería un poco guarro que nos diese ahí anomalía, pero vete tú a saber. Titito. Es que me raya porque estos carteles, tío, que haya muchos que no hayan... ¿Sabes? Que no hayamos visto un cambio en los carteles, me raya muchísimo, ¿eh? Señales, eso es. Ibai hace evento y colapsa. Polo hace evento y colapsa. No creo que sea casualidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi cuenta bancaria tiene anomalías. ¡Oh! Vale, pues ya sabemos lo que cambia en este cartel, ¿no? Vámonos para atrás. 3. Vamos. Yo lo veo perfecto, ¿no? Claro, está todo bien. ¿Qué anomalía hay? Hay ninguna. No es el típico cartel de metro, ya. El de cuidado si fumas, por ejemplo. Deberían ascender al que mantiene el suelo así de limpio, ya ves, ¿eh? Venga, tíos. Venga, que hay que conseguirlo. Yo este... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Yo este lo veo todo perfecto. Todo perfecto. La verdad. No sé vosotros... la pegatina esa era ahí. La pegatina verde. Panel este nos tenemos que fijar más la próxima vez, ¿eh? Veamos, yo lo veo perfecto. Nos vamos a tirar aquí toda la noche. ¿Qué cojones habrá sido, tío, la anomalía? ¡Mira, va sonriendo! ¡Y él qué gracioso! Y para atrás. Si caes, te levantas, eso es. Vamos a ver ahora. 5, panelito, batal, 4, 8, smoking. Tío, si lo que me jode es no darnos cuenta de cuál es el fallo, ¿sabes? Eso es lo que me jode, tío. No darnos cuenta de cuál es el fallo. Turn back. Vale. Vamos. Dos. Estamos. 2, 3, 4 y 5. Panelito. Venga. 4 y 5, 2, 4, 6, 8, perfect. No smoking. Tú dices que debería ser para adelante ahora, ¿no? Por estadística. Porque hemos encontrado 3 anomalías, ¿no? Sería como muy... New Pental, no sé qué.
cores. 7. Panel. Pinta todo bien, ¿no? Nos falta la anomalía de este panel, ¿eh? Vuelvo a decir lo mismo. No, yo no puedo hacer nada más ahora a la hora de enfocar la anomalía. Voy del tirón, ¿eh? No paro. Vale, la 3. Venga. No puedo matar a nadie ni pegarle un tiro a alguien, ¿no? ¿Me imaginas? Vale, 5. Panelito. Smoking. 4 amarillo. 8. Esto está normal y corriente. Este tío va de chill, normal y corriente. Que hay un comodín para pedir pista o algo así, ¿a que sí? Tendría que ser eso, ¿eh? Nada, llega un momento donde al final, tío, es que te vas a... Vamos. Te vas quedando con absolutamente todo, claro. Entre comillas. Hay cosas, por ejemplo, los escritos de las puertas son una paranoia. Estoy mirando los pomos y cosas así. A mí esta habitación me da las mismas vibras que antes, ¿eh? ¿A que sí? A mí me da vibras de estar bien esta habitación, ¿eh? 4, 5, 6, 7. Las cámaras. Vamos a ir para adelante, ¿eh? Hostia puta, tío. Que se nos escapa, tío. Que se nos escapará, tío. Que se nos escapará, tío. Hazlo con los cuadraditos o... Ya, pero si te dijeran el fallo sería demasiado evidente. Sería demasiado sencillo. La gracia está en que... La gracia está en que no te des cuenta. Que te fijes más. Tío, pues te prometo que veo la habitación igual que antes. O sea, el pasillo igual que antes. Se ve como mierda menos aquí. A ver si va a ser algo así, rollo... O a lo mejor en el reflejo del suelo, ¿sabes? Cosas así, ¿eh? Hay que fijarse. Es que hay que fijarse en todo, claro. Vale, esa estaba bien. Siguiente. Cinco. Panel. Smoking. Vamos. Claro, cuando avanzamos es cuando va cambiando la movida. 4 y 5.
vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo aquí contando todo y luego va y me la como. Me la pela. Concourse. Todo esto parece que está bien. A mí esta habitación, a no ser que me... que me meta la trampa. La veo bien. Estoy fijando en el reflejo ya y todo de las luces, ¿eh? No vaya a ser que... también os la líen con eso, ¿sabes? No, porque si voy a ver si el pibe está quieto, me voy, es como si me fuese para atrás. Estoy empezando a perder la cordura, ¿eh? Vale, para allá no es. Vamos. Luego ya, claro, jugamos ya a Jan Kim y ya para... 2, 3, 4, 5. Hay que ir más rápido, tío. Si me sale mal, que me salga mal. Pero estadísticamente hablando, si me tiro mucho tiempo y luego no me sale bien, no funciona. ¿Sabes? No funciona, no funciona. Es que la clave es que... claro, no sabes hasta qué punto todo puede estar... sabes qué cosas pueden estar mal. Y eso te revienta por dentro. Y eso te revienta por dentro, tío. Despierta, Polo. Este es un sueño. Calla, tío. Últimamente tengo unas paranoias, tío, de sueño. Hoy no sé por qué. Estaba escuchando un vídeo en el móvil que era de... no me digas qué pibe, que juega al baloncesto, ¿vale? De hace años. Y no sé por qué. Se ha colado dentro de mi pensamiento y era como que se había reencarnado en mí. Yo me había rejuvenecido y era ese pibe. ¿Sabes? Pero hiper mega joven. Y entonces pues me he dedicado al baloncesto. Y he estado soñando eso, tío. Así que imagínate la paranoia, ¿sabes? Voy para adelante, tío. Da igual. Es el principio. Vale, dos. ¿Cuál es tu... cuéntanos cuál es tu gol favorito de Messi? Hay una peli de eso con Zac Efron, de verdad. Vale, cinco. Viene el pavo. Suelo. Parece que está en condiciones. No smoking. A lo mejor si tardas mucho, también te da la esta como perdida, pero no, no pone nada en las normas de que no puedas emparanoiarte y quedarte aquí todo el tiempo que quieras. ¿Sabes? La de los blancos no la saben meter, es buenísima. La de Wesley Snipes y el otro, sí. Me se mola un montón. Te da logro ese gato, ¿te imaginas? Sí que hay logros, ¿eh? Si lo terminas sí que te dan logros. Eso sí. Tío, que de momento no se ha repetido, por lo menos que nos hayamos fijado nosotros, ningún... ¿ves? Yo ahora mismo veo esta habitación y digo, tío, todo esto está perfecto. Tengo que fijarme si los ojos estos, porque ya me da la sensación de que nos miran todo el rato. ¿Sabes? Hay que fijarse si hay algunos ojos que nos siguen o cosas así. No, no, es que da chunguele, claro que da chunguele, sí, sí, sí. Voy a tirar para adelante, ¿eh? Voy a tirar para adelante, no estoy para perder más tiempo aquí en esta sala. Vale, bien. Siguiente. Dos, tres, cuatro y cinco. Cámara. Y acción. No smoking.
8. El tío este actúa con total normalidad. Cartel de los perros, yo lo veo siempre igual, tío. Concourse. 7. Bien. ¿No? Puertecita. Carteles. Cartel normal y corriente. Cámara normal y corriente. Puertas normales. Panel S normal. Voy a ir para atrás porque a lo mejor, yo qué sé, llegados a este punto hay alguna cosa que cambia o algo, ¿sabes? Pero no parece, ¿no? Para adelante. Hostia puta, chaval. ¿Qué cojones será, tío, lo que... Claro, claro, si te lías, o sea, si te equivocas, te manda al cero otra vez. Eso es. Vamos a tirar más para... Tío, vamos a intentar que sea evidente. No podemos estar... Tengo que fijarme también en este cuadrito, ¿eh? En este cuadradito. Que si me cagué, dice. Pues tú verás. Que si me cagué. Mi primera chamba. Ya. Total, Hongol. Yo ya estoy ya rayándome hasta el intentando cualquier detalle, ¿eh? Aunque suelen ser... Creo que al principio suelen ser evidentes y van perdiendo evidencia. Poco a poco. Van siendo cada vez más pequeñitos. Por eso cuesta tanto, ¿no? Llegar al final. Por al principio sí, vale. Se cantean y luego llega un punto. Pero de nuevo, estoy alucinando con que todos los cambios que hayamos tenido no se repiten, tío. No, no hemos repetido un solo puto cambio. O sea, eso es lo que me vuelve loquísimo, ¿eh? Eso es lo que de momento me está volviendo hiper mega loco, ¿eh? Vamos. Vale, bien. Es más alto el tío. Es bastante más alto, ¿no? Sí. ¡Qué guapo! Tetris, ¿qué pasa? Vale, el 3. Sasageo, sasageo, tirori. ¡Ya eres más chiquito! ¡Ya eres más chiquito! Mira eso. Es más chiquito, ¿no? Ahora tengo dudas, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Más chiquito? ¿O no? No sé, ¿eh? Pues creo que no, ¿eh? Creo que es la paranoia de haberlo visto... De haberlo visto antes, ¿eh? Grande.
Que ahora ya lo veo chiquito, ¿eh? ¿Qué pasa, Rising? ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenido a todos los que estáis pillando ahora el streaming, ¿eh? Uf, qué paranoia. No, al final le veía normal, ¿no? Al final le veíamos bastante normal. Vale. Nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. De momento no hay nada aquí que nos llame la atención, ¿no? Todo está en su sitio. O parece, por lo menos, estar todo en su sitio, ¿no? Aquí sigues currando, como yo, intentando salir del metro, llegar a casa. Vale, yo lo he visto todo normal, tío. Yo lo he visto todo normal, ya lo siento. Vale, bien, era todo normal. Vamos, sala 4. Estamos en la medianía. 2, 3, 4, 5. Camarita. 4 suelo. 8 suelo. De verle todo grande, ahora se le veía todo chiquito, ¿eh? Son 8, son 8. Por eso el juego se llama The Exit 8. Vale, este mes le veo normal y corriente. Hemos llegado al 7, si no me equivoco. Hemos llegado hasta el 7, macho. Pero... a ver si estoy haciendo algo mal, tío, y... pero es un poco que se alineen los planetas y que funcione, tío. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y por qué sale 8? Pues porque a las 8 a casa todos, claro. Son 8 horas de trabajo. Por eso, ¿ves? Si nos quieren reducir la jornada, entonces este juego no tendría sentido. Nada, feísimo, perro Sánchez. Yo esto lo veo todo normal, tío. Ya os lo siento, pero... yo esta habitación... no veo absolutamente nada que no esté bien. La voy a cagar, pero no voy a esperar más. ¿Vale? ¡Qué hago en mi puta madre! Vale, esa tiene la... lo veis ahí, ¿no? Vamos. ¿Ves? Aquí, ¿ves qué fáciles son? Las primeras. Menudos putos cabrones, macho. Seguro que una trampilla de esas en algún momento se abre y todo. Y cómo se ve de bien el juego, ¿eh? ¿Qué pasa con los ojos de los carteles? Dime, en concreto, claro, no vale decir los ojos de los carteles y ya está. Hay que dar info, info. ¿Qué es lo que ves tú de los ojos, rollo? Estos, por ejemplo, son así. Yo no veo nada distinto. Ese es marroncito siempre, ¿vale? Estos ojos de carteles nos miran alguna vez. En alguna ocasión nos mirarán, os aviso, ¿vale? Y se nos ve en el reflejo. Claro, no sé si los sonidos a lo mejor también, algunos sonidos y tal, tendrán que ser siempre igual, no lo sé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo pa' mí todo esto está bien. Está, dos puntos, bien. Cartel este, la luz, tal. Vamos. Ya, es que los carteles, tío, puede ser cualquier cosa. ¿Ves? Esa estaba bien. Sí, las tomas de aire, etc. Por ejemplo, las cámaras, 3. Pum, pam, pum. Las entraditas estas del techo. 3 también. Pum, pam, pum. Los carteles de No Smoking todavía no ha pasado nada.
Este cartel no ha pasado absolutamente nada todavía con él. Que sepamos. Este tío ya hemos visto varios cambios en él. Este hemos visto que la cara le cambiaba. La tenía todo tétrica. El de perro no hemos visto nada cambiado con él. Y en este cartel tampoco. El de los ojos hemos visto que todos los carteles eran la de los ojos. Y la última se convertía en una cara. ¿Vas en tacones? Hombre, va a ser posible. No por nada me llaman la tacones. Las puertas hemos visto que una tenía el pomo cambiado. Que esta puerta, por ejemplo, no estaba. Cosas así. Tres. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ves? Ahí en esa había algo raro. No me digas el qué, pero había algo raro. Claro, es que a lo mejor puede cambiar algún número, pero suele ser evidente, ¿eh? O sea, los fallos y demás suelen ser cosas... Claro, no sé que se guarden cositas y tal de que... Pero suelen ser bastante evidentitos. Lo del suelo son líneas siempre, ¿eh? También os ha cambiado antes, que eran caras. Eso ha sido una de las primeras. De las primeras cosas raras que hemos visto. De nuevo, es que no se ha repetido ningún. Qué canteo, ¿eh? Ninguna anomalía, tío. 3, 4, 5, 6, 7. De momento, ninguna anomalía se ha repetido. O sea, yo estoy esperando el momento en el que la anomalía se repita. Eso tiene que pasar, tío. Ya me paranoio con los reflejos, tío, los carteles y todo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? La anomalía que se repite es la que no pilla, debe ser. Yo aquí esta la veo toda de acuerdo. ¿No? Todo chido. Hemos visto las cámaras, algunas que se ponían en rojo. Bueno. Puede ser que las cámaras parpadeen, ¿eh? Una mancha en el techo. Luego me dices si había una mancha y tal. ¿Dónde era? ¿Pero en qué parte del techo? ¿O enfrente de qué cartel o algo de eso? Al final cada error nos lleva más... Un pasito más cerca, tío, de la solución. No, no, ¿se puede sugerir? No, se tiene que decir. O sea, no es sugerir, hay que decirlo. O sea, si hay algo que te escama, dale duro. Dale, pero duro, duro, durísimo. O sea, no te cortes ni un cacho. El techo es distinto, ¿no? ¿Cuál? ¿El de aquí? Una lágrima cayó del techo. Hay una lágrima. ¿Cómo que hay una lágrima? Hostia, la paranoia colectiva, ¿eh? ¿Pero una lágrima dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué sitio? ¿Siempre ha sido así? Goteras en el cartel del techo. ¿En este dices? Una lágrima cayó en la arena. Era coña. Ah, venga, de risas.
No estoy pa' coñas, ¿eh? Esto es un tema muy serio. Estoy perdido en el metro. No salgo de aquí. Mis padres estarán preocupados. Me tiro para adelante. No estamos pa' bromas, ¿eh? El juego ya es suficientemente difícil. Vale, esto estaba todo bien. Señor mayor perdido en el metro, literal. Jodidos cabrones. Tengo que seguir un orden estricto. ¿Qué pasa, Crowy? ¿Era una mancha en el techo? A ver. Un momento. Quiero verlo. A ver dónde salió la susodicha. O sea, yo estoy esperando el momento en el que la anomalía se repita. Eso tiene que pasar, tío. ¿Dónde hay una mancha? O sea, yo estoy esperando el momento en el que la anomalía se repita. ¿Dónde se supone que había una mancha? ¿Dónde el cartel? Sí que había como una mancha. En el cartel, pero ¿en la parte amarilla o en la parte blanca? O sea, yo estoy esperando el momento en el que la anomalía se repita. Eso tiene que... Tío, yo no veo aquí. Justo pegado al cartel arriba. Como goteras. Hostia, ¿en serio? O sea, el resto lo veis, los que estáis viendo el clip, tío, también. Ahora no lo estáis viendo, o sea, no lo estoy viendo por mí esta, pero lo podéis ver vosotros en el... O sea, yo estoy esperando el momento en el que la anomalía se repita. Eso tiene que pasar, tío. No lo veo. Yo no veo la mancha esa que me decís. Arriba en el cartel. Pero bueno. Seguiremos. Ese error ya... Yo no veo nada. En la de antes. Bueno, ya no sé ni por dónde iba. ¿Pero qué? ¿En la parte amarilla o en la parte blanca? Hacia la zona del cartel blanco. O sea, era como ahí. A ver, minuto... A ver. Minuto 002. Minuto 002. No, pero ese es el reflejo de la... De la trampilla. ¿Eso es el reflejo de la trampilla? O sea, es esto. ¿No lo veis ahí? ¿No? Estoy poniendo en grande y todo, ¿eh? Me estoy vacilando, tío, no me lo creo. Me hiciste una captura. Eso es una mancha. ¿Estáis seguros de que no es un reflejo? O sea, es una mancha así grandota. Claro, pero no está en el cartel, está entre la primera luz y la segunda. Hostia, qué paranoia. Vale, no sé. Miraré, sí que parece una mancha de humedad, ¿no? Sí que parece una manchita húmeda. Vale. ¡Forest! No sé quién ha seguido el canal. No me sale aquí. Pues
Bienvenido, bienvenida. No sé por qué, no me sale, no me actualiza el. Bueno, G-Twitch está picueto, ¿eh? Hostia, tío, pues yo no me he fijado para nada, ¿eh? Pero bueno. Muchas horas al counter debe ser. Venga, voy a tirar para adelante porque no sé si esto está bien o no. Vamos. Grande, Isaías, muchas gracias, entonces. Pues no sé por qué no actualiza, ¿eh? Lo de Twitch. Pero ya quedas. ¿Creéis? Aquí no lo tengo claro. Yo creo que es para adelante. A mí todo lo que hay en esta foto, ahora mismo todo lo que hay en este pasillo me parece normal. No. No sabría deciros, la verdad. No sabría deciros. Está normal, ¿no? A ver, más o menos se parece a mi cuarto. Así que normal tiene que estar. Vale, estamos. ¿Ves? Así tendrían que ser todas, coño. Así todas de claras. Pero joder con la mancha, ¿no? Creo que ahí no hay nadie que fume. Exacto. Joder con la mancha, ¿eh? ¿De qué se trata el juego? Pues tienes que conseguir salir del metro. El problema es que vas encontrándote anomalías. Si te encuentras anomalías, tienes que ir para atrás. Ese pasillo es una trampa. Y si no, pues tienes que seguir para adelante. Si te equivocas, pues te vuelve a la planta cero, digámoslo así, al pasillo cero. Y entonces, pues vamos andando y nos vamos emparanoyando con los cambios que hay y demás. Va de fumarte un porrazo gigante, sí. Exactamente, así es. Va de que nos volvamos completamente locos, tío. Se supone que los desarrolladores han dicho que este juego te lo pasas en 15 minutos, media hora. Llevamos, no sé, una hora y media, ¿no? No sé, ¿eh? Yo pensaba que me lo iba a pasar rápido, pero... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pero la movida es suerte, ¿eh? Claro, si es un japonés loco, pues igual te lo pasas antes. Voy a ver las cámaras porque no me fío. Ya vamos a ir más al detalle, tío, porque si no... Las puertas parece que están bien. Esto también. No hay nada que cambie con nosotros. Las trampillas están bien. Vale. La 4. Vamos, tíos. Vamos, vamos, vamos. Yo a este Menda le veo normalito. A mi pana Ramón. ¿La ves? ¿El qué? ¡Ah, la mancha! Es verdad, es una puta cara, tío. Es verdad, es una puta cara, tío. Es verdad. Pues a lo mejor la mancha esa nos la ha estado liando, pero constantemente, tío. Igual la mancha esa ha estado ahí 18 veces. Cuatro... 8, cartel. Claro, claro, si la movida es que te emparanoia, claro, el juego. Esa es la idea. Puede ser que no le haya estado jugando esa mancha ahí constantemente. Puede ser que para no repetirse... El juego lo que hace es... Te las va poniendo de una en una, ¿sabes? Todas. Y a lo mejor tiene 50 anomalías distintas, ¿te imaginas?
Yo de momento esta sala, a riesgo de equivocarme, ojo, pero cómo habéis visto la mancha, tío, si a mí me ha costado incluso cuando la habéis visto. Qué cosa más loca. Yo esta no parece de momento que haya nada, ¿no? No están muy grandes los carteles. Oh, es verdad, son carteles grandes. Ha vuelto a pasar lo de los carteles grandes, sí. Hostia, es verdad. Sí, sí, sí. Pues mira, esta se repite, la primera que se repite. Los carteles grandes. Hostia, pues no me he dado ni cuenta ya. ¿Has visto el momento ya? El momento en el que te meten en el cerebro, que hasta cuando eso no lo... No lo pillas, ¿eh? Yo creo que esta es la buena, ¿eh? Yo creo que esta es la buena, tío. Vamos a ver esta enmienda. Hostia, ¿llevaba bigote esta enmienda? ¿El Menda llevaba bigote? Yo creo que no, ¿no? Sí llevaba bigote. Para que veáis, tío, que ya es tu cerebro que quiere buscar cualquier cosa, ¿eh? O sea, que sí que llevaba bigote. Buah, chaval. Pues hubiese tirado para atrás, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Panel. Puertas bien. Rejillas. El pomo otra vez. El pomito en el medio. ¡Vámonos! Estamos ya, ¿eh? Yo creo que ya hemos agotado todos los... Las siete, amigos. No quedan más, ¿eh? Venga, una super evidente. Venga, va. Una super evidente. No me jodas, ¿eh? Que no quiero fallar ahora. No me jodas. No me hagas eso, ¿eh? Una evidente, por favor. Un evidente, venga, tío. ¿Está chiquito? No, 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 está normal, está normal. Cuatro, ocho. No va a haber evidencia en esta. No va a haber anomalía y nos va a rayar que flipas. Es eso. Va a pasar eso. Las cámaras parpadean. Yo las cámaras de momento las veo bien. No, no, yo veo bien las cámaras, las veo normal. Nuestro cerebro queriendo que haya cosas ya, ¿eh? Las puertas son así, sí, ¿no? ¿Siempre han sido así o han sido más grandes? Uf. No lo sé, ¿eh? No lo sé. A mí me da que sí que han sido así, pero ahora tengo dudas, ¿eh? Ahora ya es decirlo tú ya y me raya. Son así. Yo creo que todo lo que hemos visto está bien, tío. ¿Qué hacemos, tío? Una de las trampillas estaba la sensación de que estaba un poco abierta. No, a lo mejor ha sido el reflejo. Que de pronto se pone oscuro. ¿No?
Repasamos el examen antes de entregarlo a la seño. A ver, cartelería. ¿Ves? Es que... Sí, habían dos carteles de no mocking, sí. Uno al final y otro al principio, el pasillo. Yo esto lo veo todo... Todo de acuerdo, todo conforme. Vamos a tirar para adelante, ¿eh? Vamos a tirar para adelante. Que sea lo que Dios quiera. La 8. Unas escaleras y para casa. Una polla. Tenemos que tirar para atrás. ¿No? Uf, es que no lo sé. O sea, en la 8 también hay que buscar las diferencias. Las cámaras tenían ese culillo gris, ¿sí, no? ¿Qué juego es? The Exit 8. Vale, el tío este es normal, ¿no? El tío este es normal, ya sabéis, ¿no? Soy viviendo en la calle. El 8 estaba a la izquierda. El cartel dices que el 8 estaba a la izquierda. No me suena a mí, ¿eh? No, el cartel, el 8 ese estaba a la derecha. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cinco, panel. Las puertas. Carteles. Tamaños. Aquí con este panel no ha pasado nunca nada. Yo lo veo todo bien, tío. ¡Ah! ¿Pero por qué no? ¡Tío! ¿Por qué no nos deja salir de aquí? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Por qué no me dejan salir? ¡Si ya lo hemos hecho! ¡Si ya estamos saliendo! A lo mejor aquí tenemos que hacerlo al revés. Este tío normal, ¿no? Ya, a lo mejor la 8 tiene que ser una que esté bien. Puede ser. Tío, no lo entiendo. Al final es superar los miedos a que te paranoien. Al final es volverte loco, tío, y matarte. Literal, el geek que ha puesto Crowy es... Tío, que estamos ya en la 8. Me estás jodiendo, cabrón. No, lo bueno que era evidente, que era esa. Cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro y cinco. Venga, esta es la buena, tíos. Yo lo veo, ¿eh? Está la buena. Tiramos para adelante y está hecho. ¿A que sí?
Repasamos. Cámara. Ok. Panelito. 5 luces. Panel, bien. No es mocking. Todo bien, parece que bien. El suelo, 4, amarillo y 8. Bien. Cartel. Bien, yo no veo nada raro. Cara del cartel este. Todo bien. Perrito. Parece que está bien. Este, nunca hemos encontrado nada que esté mal. Este, está todo bien. La mancha, no hay mancha. Está todo limpio. Las puertas están bien. Las dos rejillas están bien. Chavala que escucha música, bien. Cartelito este de ojo no me sigue. No me mira. Cámara. Bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Trampillas. Bien. Hay que tirar para adelante. Cámara. Sí, yo voy mirando ahí. Sí, tenía pintado el ojo de marrón. Sí, sí. Ha sido una de las primeras cosas que siempre nos hemos rayado. La mugre de las esquinas es un poco irregular. Pero será el ambiente oclusión o algo así. No, esto era así, de normal. Mira, todos estaban así y de pronto aquí había un cuadradito que decía yo, qué raro. Esto estaba como siempre más blanco. No me digan muy bien por qué, pero sí. Este panel, igual. Tío, hay que tirar para adelante. Yo veo todo, ¿eh? Estoy un poco nervioso. ¿No? Yo creo que hay que tirar para adelante, ¿eh? ¡Sí, coño, sí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Joder, su puta madre! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Uf! Qué buena propuesta, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho. Propuesta curiosita, muy básica, pero, joder, efectiva, ¿eh? Efectiva. Qué guay. La verdad. Todas las anomalías encontradas. Ah, mira, aquí te dice por si, por si te faltase alguna anomalía que quieras ver y demás. O sea, las hemos visto todas, para que veáis que hemos tardado un mazo. Ya ves. Qué guapo, tío. Muy bien, ¿eh? Todas las anomalías encontradas. Qué bien, tío. Pues me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Es que lo he visto y, joder, primero visualmente te impacta lo bien que está. Y este pibe, tío. Primero te impacta lo visualmente, lo bien que está hecho. Y después la movida, sobre todo, el tema de que es muy curioso y te raya, ¿eh? El exterior no se ve. El exterior es un concepto, es un constructo. Pero muy, muy bien, tío. Pues guay. Ahora solo queda una cosa. Y es correr todo el rato hacia atrás. A ver si... Igual hay un easter egg, ¿eh? De reventar para atrás el juego. A lo mejor puedes hacer lo mismo, pero empezando para atrás. ¿Te imaginas? Y vas más abajo. Molaría, ¿eh? Pero no, nos han dicho que están todas las anomalías ya. A lo mejor es un logro. Luego habrá gente haciendo speedruns de esto, si lo piensas. Es un buen juego para hacer speedrun. Sabiéndote las anomalías y tal, yendo y... Pero está bien hecho, ¿eh? El concepto está muy, muy bien, tío. Logro desbloqueado, vuélvete esquizofrénico, eso es. El concepto está muy, muy guay, tío.
Y hay cosas que acojonan, ¿eh? De estar aquí con la tranquilidad de pronto, joder, un par de cosillas que nos han salido, cuidado, ¿eh? Pero sí, sí. Ah, pues está muy bien, tío, está muy bien. Déjà vu. Ya tengo suficiente con hacer speedrun de Outlast, ¿no? Como para meterme a... Tipo, me ha gustado mucho. Por 3 euritos que lo tenéis en Steam, ya te digo. Lo que pasa que no lo han pensado muy bien los japoneses estos, porque si pones Dexit 8, no te sale el juego. Tienes que poner... Porque es 8 y escrito en línea en kanjis o como sea. ¿Sabes? Con lo cual, digo, tío, habrá gente que lo habrá visto y habrá dicho que guay, pero no lo ponen fácil para comprar su juego, ¿sabes? Pero... ¿Correrá con las manos así como Naruto? Espero que sí, la verdad. Espero que sí. Pero ya está muy bien. Y esto cuenta como videojuego pasado, ¿eh? Así que... Muy, muy bien, tío. Nociones que...